¿La emoción que más daño hace? El estrés, la tristeza, la negatividad, estar victimizándonos constantemente. Creo que eso debemos... en un gusto recibir en el placer de vivir a la doctora Milady Fernández, que ella es egresada de la Facultad de Medicina en Cuba, en La Habana, Cuba. Además, por motivos de su destino, de su misión de vida, vino a dar a México. Participó durante mucho tiempo en los quirófanos con los médicos en Cuba, pero se dio cuenta que lo suyo era la medicina estética. Ella dice que envejecer es un arte, pero que hay que saber envejecer con dignidad. Yo le estoy viendo el cutis a la doctora Milady. Si usted quiere ver el programa en YouTube o en Facebook, se va a dar cuenta que la doctora, ¿podemos decirle edad o no se puede decirle edad? A ver, doctora, pues sí se puede, pues, fueras una... A ver, es que te veo en la cara y te juro que no te calculé más de 30 años, doctora, y te lo dice la gente, te lo dijeron la producción, y muchas me dices gracias. Tu edad, que son 20 más, y digo, ¿what? Que hable y que venga más seguido y que me diga qué crema se unta, para empezar. Doctora egresada de la Facultad de Medicina en Cuba y también por la Autónoma de México, también su especialidad de Medicina Estética. Dígame qué crema usa la doctora Milady para ir a comprarla ahorita. Bueno, muchas gracias. Es un placer que me permita estar en su programa. Es importante que sepa que desde hace mucho tiempo, aproximadamente unos 10 años, descubrí que mi misión era dignificar la práctica de la crema estética. ¿Y la crema? No, es que no uso crema, no me pongo cremas en mi cara. ¿No usas ninguna crema? No, de veras que no. ¿Bloqueador solar? Sí, claro, uso bloqueador y uso geles hidratantes, pero no uso crema. Ah, geles hidratantes. Sí. Ah, ya dije, bueno, crema no, gel. Sí, uso gel. Es lo que aplico en mi cara como rutina hidratante en la mañana y en la noche. Un gel hidratante. Así es. ¿Y se puede saber en base o qué es, en qué está basado ese gel? El activo fundamental que tiene es un hidratante que se llama ácido salicílico, lo tiene a muy bajo por ciento, evidentemente para que pueda ser de uso doméstico o aplicado directamente en casa. Pero este es un medicamento que llevo usando muchos años y es una de mis indicaciones favoritas para mis pacientes como mantenimiento para hidratación o cuidado de la piel. Doctora, tú eres fanática de promover el Botox, pero también de los rellenos. Claro, son dos de las prácticas que con muchísima más frecuencia hacemos en la clínica. Y no nada más yo, son las dos prácticas de medicina estética que con mayor frecuencia se hacen en el mundo. Por ejemplo, en el año 2018 aproximadamente más de 6 millones de pacientes tuvieron esta práctica. Y es el procedimiento que con mayor frecuencia hacemos también en imaginar. Y ácido hialurónico es como el 50% de esto, es decir, aproximadamente más de 3.500.000 pacientes o aplicaciones al año. Esto fue estadística del año 2018. También es el segundo procedimiento que más hacemos en las instalaciones de imaginar. ¿Y actualmente ha aumentado el número de gente que se pone ácido hialurónico y Botox? Definitivamente sí, la tendencia es al alza. Debo confesarle que ahorita aproximadamente el 1% de los pacientes que tenemos es para aplicación de algo que se llama Baby Botox. Es un concepto nuevo, no para provocar parálisis, en este caso de los músculos de la cara, sino para relajarlos y evitar que se formen o se profundicen las líneas de expresión, en este caso, para que no lleguen a ser arrugas. Es para gente más joven. Es para prevenir si se lo empiezan a aplicar pacientes o jóvenes después de los 18 años. Los rellenos, a ver, sé de muchos casos de celebridades que le han desgraciado la cara o las pompis por ponerse ciertos tipos de rellenos. Hay mucha gente que tiene miedo a esas cosas. Claro, sí, estoy perfectamente de acuerdo. Pero también habemos muchas personas haciendo procedimientos adecuados, muy seguros, en este caso de medicina estética. Tiene que ver básicamente, yo creo que el 50% de la responsabilidad me gustaría decir que es del profesional.
o del médico en este caso que está haciendo el procedimiento. Y no nada más tiene que ver con la técnica, tiene mucho que ver también con la ética a la hora de elegir los productos que en este caso vamos a poner a nuestros pacientes. Hay productos perfectamente seguros y certificados, en este caso por la Secretaría de Salud, como seguros para ser utilizados en nuestros pacientes. En cambio, hay otro sinnúmero de productos que no son seguros, pero evidentemente cuestan más baratos y ahí está la responsabilidad en este caso del paciente. ¿Qué tanto te valoras a ti? ¿Qué tanto valoras tu cara? Que además es tu carta de presentación. ¿Qué tanto cuidas? ¿O en qué lugar de importancia en este caso pones tu piel? Porque va a ser tu traje más costoso que te va a acompañar durante toda la vida. Entonces, la responsabilidad del paciente yo creo está dada en qué investigo para averiguar a qué profesional le voy a entregar en este caso mi carta de presentación y asegurarme, ¿no?, de esa parte, porque el paciente siempre busca victimizarse y encontrar un culpable afuera para no hacerse responsable en este caso de lo que está haciendo. Yo creo que es bien, bien importante que cuando vayas a elegir quién va a hacerte un procedimiento, la cosa número uno que tengas en cuenta sea la profesionalidad de esa persona, que esté certificado para hacer el procedimiento. Y la segunda cosa bien importante es que no tomes en cuenta el precio a la hora de elegir qué profesional es el que va a inyectar tu cara o qué procedimiento tú haces. Así o más claro, la doctora Milady Fernández la encuentras en Instagram, bueno, en Facebook como DRA.MiladyFernández y en Instagram arroba DRA.Milady. El nombre, qué bonito, Milady. Y hace honor al nombre. Ay, porque gracias. Te ves muy bien, doctora. Gracias por venir al programa. Es un placer. Síganla en sus redes y les va a dar unos tips para evitar el envejecimiento prematuro. ¿Qué comes para no envejecer tan rápido? ¿O qué no comes? Cuido mucho mi alimentación, procuro que sea lo más saludable posible y hago ejercicio físico. Cuido mucho mis emociones. Creo que somos cuerpo, alma y espíritu y entiendo que debemos cuidar esas tres áreas de nuestra vida. ¿La emoción que más daño hace? El estrés, la tristeza, la negatividad, estar victimizándonos constantemente. Eso envejece, te haces viejito, viejita prematura. Y estás a punto de sacar tu libro. ¡Felicidades! Así es, creo que somos un diamante, somos perfectos desde que nacimos y mi libro se va a llamar El Arte de Pulir un Diamante. Creo que podemos brillar durante toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos y eso es bien importante. Vernos bien creo que es un acto de amor propio y es algo que nos debemos a nosotros mismos. Gracias, doctora Milady. Es un placer. Arroba DRA.Milady, ahí la encuentras en Instagram y en Facebook DRA.MiladyFernández. No se pone cremas, pone aceite. No. Gel, ¿ok? Gel. No se pone crema, se pone gel. Hola, soy César Lozano y me alegra mucho que estés viendo este video. Te recomiendo también estos tres. Están buenísimos.